Rambam, rambam, rambam. La 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 la. Saludos cordiales, estamos aquí para presenciar el primer programa de la nueva temporada de Hoy Hablamos De. Con todos ustedes tenemos a dos invitados que ya conoceréis seguramente. Tenemos a Manolo, un exportero jubilado de fútbol sala. Hola, eso que decía con poco rato. Y a Fernan. Es que nos presenta como cada vez. Ya sabéis quién es. Hola, hola, hola Sergio, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Invitados. Buenas tardes, Manuel. Hoy tenemos unos temas a tratar muy importantes. Por ejemplo, lo que ha sucedido esta temporada con el Club de la Rambla. ¿Qué le parece, don Fernando Aguilar, la temporada que ha hecho el Club de la Rambla? Un club que iba, que aspiraba a lo más alto. Y de repente esta temporada no sabemos lo que ha sucedido, que ha caído al pozo del descenso. Ha descendido. Lo que es aguardiente. Ha hecho un puntaje lamentable. Una temporada mediocre y queremos saber tu opinión. Su opinión. ¿Qué opina? Ha sido mal gestionada por un entrenador incompetente en Ancorru. Y... ¿qué entrenador? Bueno, ya han pasado una serie de entrenadores. ¿Yanis Papadopoulos, quizá? Para la gente que no sale en cámara, que no diga nada, por favor. Un entrenador incompetente en Corru, que lo único que ha hecho es llenarse las arcas de su propio bolsillo y cuando ha visto todo negro, ha huido. Un entrenador que ha huido. Y luego ficharon a otro entrenador. Ficharon a otro entrenador. Este entrenador de nacionalidad. Albanesa. Italiana, según mis rumores. Albania. Pero no tenía pinta de italiano, la verdad. Albano, Kosovar. Llamado Papadopoulos. Yanis Papadopoulos. Este entrenador es su último. En su primera etapa ganó una liga muy bien. Con una clara diferencia en el juego, mandando en el campo. Pero luego en el segundo. Segunda temporada no hizo nada. Me quedo, ¿no? Es decir, llevó al equipo a la absoluta ruina. No continúa hablando usted. Bueno, señor Manolo, ¿qué opina sobre los jugadores que tenían plantilla en lo de la Rambla esta temporada? ¿Cuál es su opinión? A la Montella, cabrón. Una bazofia. ¿Una bazofia? Bueno, joder, yo creo que la verdad. Había alguno que otro que estaba bien, pero. Después del gran equipo que teníamos antes, este equipo de ahora tiene una animación. ¿Está usted en posición de decir que la culpa la tienen los jugadores o el entrenador de, este, de esta temporada tan mediocre, por favor? ¿Cuál es su opinión? Responda, la verdad. Tiene brutalidad. Todas estas tomas serán. Estos comentarios que tienes. Esta voz que, no, esta voz que escuchas de donde viene. Esta voz que va comentando de lejos. 100 minutos, ¿no? ¿Qué está faltando? Yo no estoy, yo aquí no estoy. ¿Qué está faltando? ¿Los jugadores o el entrenador? ¿Quién tiene la culpa? El entrenador. Claramente el entrenador, porque el entrenador es quien. Está tapando todo, hijo puta. El entrenador es el que decide la alineación y quien decide quién está en el equipo y quién no. Claramente es el entrenador. Tengo una noticia de ultimísima hora y quiero contrastarla con vosotros. ¿Me moja preso? ¿Es verdad que han despedido al portero del Club de la Rambla, llamado Mohamed Al-Falah? ¿Cómo has dicho que se llama? Mohamed Al-Falah. Mohamed Mascari Al-Falah. ¿Es eso cierto? Bueno, mis últimos rumores. Yo, bueno, de hecho, yo lo vi hace 2 semanas en un torneo en la Barceloneta y él me comentó que Buffy tiene una oferta del Premia de Mar por jugar en el juvenil. No sé qué es verdad. Le pagan los viajes, supuestamente. Me dijo. ¿Usted vio jugar eso, no? Por favor, la pregunta la hago yo. ¿Qué hay ese? No. ¿Y usted qué opina sobre su nuevo hobby, no? El nuevo hobby de este jugador. O el jugador de lo de la Rambla. ¿Un nuevo hobby? Se dedica, me corren los rumores, madre mía, a la delincuencia. ¿A qué tipo de delincuencia?
Robar tiendas de chucherías. Robar tiendas de chucherías, señores. A eso se dedica el exportero del nombre de la Rambla. Es de Massachusetts. De Massachusetts. ¿Qué le parece esa noticia? Impactante. ¿Le parece un buen negocio? Bueno, sinceramente, robar chucherías es un poco... un acto verdaderamente... ¿Puedo hacer un inciso? ¿Dónde se corta con usted? ¿Por qué ya, señor? Primero, robar. 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 Y robar está muy robar. Mal. Robar. Pero si encima robar. Te llaman Mohamed, Afada... bueno, yo creo que, a ver, sinceramente... Otra pregunta, por favor. Se me viene a la mente. ¿Es cierto? No es más cierto. ¿Es cierto que esa persona de la que, cual estamos hablando viste como una mujer? Se compra ropa en el Bershka. Formula la pregunta otra vez, no te puedes reír, tío. No, era, por el primero que ¿es cierto que de esa persona de la cual estamos hablando viste como una mujer? Y tiene un escote y un pecho desproporcionado. ¿Qué opina? Según me comentan, bueno, según he visto, porque ya vamos a ser realistas. ¿Qué hay? Se compra ropa en Stradivarius. tiene Botox. Eso es otra noticia, eso es otra noticia. El otro día iba con tacones y con los pechos al aire. ¿Está hablando usted? ¿Quiere usted decir que esta persona ha cambiado de sexo? Sí. ¿Se ha transvertido? ¿Cómo? Transvertido. Transvertido. Sí, no. Hay una voz en off que dice transvertido. Ahí está. Jordi Vicente, HB. Bueno, señores, tengo otra pregunta que formular al señor Manolo. Y es... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese jugador llamado D.C.? No se sabe el paradero, está en un paradero desconocido. ¿Usted sabe, paradera, dónde está ese jugador? Las últimas noticias sobre este jugador es que abandonó su antiguo club. ¿Cuál es su antiguo club? Argelés. Arrebes. Arraíces. Bonsais. Me encontré a un antiguo jugador de las redes y me comentó que había dejado el club en muy malos modales. Quiso emular a A.C. Garbanzo y... ¿A.C? No sé quién es, pero bueno. A.Aguilar, perdón. Garbanzo. A.Aguilar. Andalá. Y quiso emular a Andalá, a Aguilar, y terminó mal. Ahora, según me comenta Jordi, se ve por las noches con niños pequeños de fiesta. Hay fotos. Hay pruebas. Hay pruebas. Pruebas filmadas. Y... ¿Qué? Últimamente ha tenido problemas con... ¿La justicia? ¡La justicia! Continuamos el programa tras la publicidad. Ya lo ven.